que, más allá de la información, tengamos una conducta activa en los vecinos y que cada uno trabaje en su casa tratando de disminuir la posibilidad de que el mosquito se asiente en la ciudad. Hay conductas muy sencillas en esto que son: hay un charco de agua, el predio de al lado está lleno, la gente no desmaleza. Me parece que en esto hoy tenemos que empezar a ser un poquito solidarios y pensar todos que cada uno es responsable de su lugar. Entonces, en vez de estar mirando si el vecino o no está haciendo algo, hoy me parece que tenemos que tomar una conducta un poco más activa y empezar cada uno a hacer algo. Adultos, y hay huevos, que en realidad lo que más nos interesa es eso. Primero, decirles que todo lo que se está haciendo desde el saneamiento ha funcionado, porque estas ovitrampas que se colocaron hace ya 2 meses, tuvimos el primer resultado positivo. Quiero que sepan que de 30 ovitrampas, una sola fue positiva. Pero bueno, eso quiere decir que hay mosquitos y que están cumpliendo su ciclo en la ciudad. Seguramente que es baja cantidad de mosquito y baja densidad, pero ya hay mosquitos y esto va a persistir. Salvo que nosotros rompamos los reservorios. Por eso es tan importante que en este momento salgamos a trabajar con la comunidad. Nosotros vamos a trabajar, pero la comunidad tiene que comprometerse en trabajar cada uno en sus domicilios y colaborar con los vecinos. Nosotros lo que le pedimos es que estén atentos, que alerten a los vecinos si ven que a alguien por ahí no le llega la información, que entre los vecinos se ayuden. Hay vecinos que no pueden hacer ellos solos la descacharrización de los patios. Yo siempre pongo el ejemplo, qué sé yo, en un domicilio donde vive un anciano solo o personas mayores, si hay un vecino y son conocidos, que los ayuden, que les ayuden a revisar el patio para ver si tienen reservorios. Y puntualmente nos vamos a focalizar nosotros en ir a buscar en los lugares cercanos a donde fueron detectados ya estos casos positivos. Lo que nosotros en este punto tenemos que hacer es evitar que crezca la cantidad de mosquitos para que no tengan contacto esos mosquitos con las personas enfermas, que por ahora son casos esporádicos de personas que vienen viajando. ¿Cuántos son en Bahía? En total tenemos 37 personas en estudios desde principio de enero, ¿sí? Fíjense que la relación es más o menos una persona o dos a lo sumo por semana que están apareciendo. Por eso nosotros ahora estamos dedicados a cambiar esas pequeñas cosas de lo que tiene que ver con la contención del paciente que encontremos a partir de ahora. Pero lo más importante es que sepan que el mosquito no puede contagiar si no está infectado, pero no tenemos que dejar que se reproduzcan los mosquitos. Y esto no lo podemos hacer solamente desde la sanidad. Esto lo tiene que hacer cada uno en su domicilio y en su peridomicilio. ¿Cuáles son las condiciones para que se reproduzca el mosquito? Bueno, el mosquito necesita recipientes con agua, generalmente agua limpia, poquita cantidad de agua, ¿sí? No son grandes piletas ni digamos, simplemente una tapita con un reservorio de agua o macetas con restos de agua es suficiente. Necesita tener una pared donde depositar los huevos, por eso esto no ocurre en los charcos que hay en la calle. Por eso lo más importante es lo que ocurre en los patios o digamos en las casas, porque el mosquito necesita depositar sus huevos en una pared rígida, o sea que los lugares donde el agua queda estancada, ayer llovió, o sea que si uno hoy sale al patio y encuentra frascos o tarros que estaban tirados en el patio, hoy tienen agua y ese es el lugar justamente donde se depositan los huevos. Va paralelo un sistema de fumigación con fundamentalmente que el vecino tome conciencia que dentro de la vivienda el problema puede llegar a estar, entonces la medida de acompañar los técnicos de saneamiento a los vecinos dentro de los domicilios para hacer la descacharización también.